Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en este día continuado de frío que tenemos en Orense. Parece que efectivamente el clima cambia y nos vamos a convertir en la parte fría de España. Fría en lo meteorológico, claro. En lo otro nunca vamos a ser fríos, como vamos a ver ahora en este evento del Foro de la Región, al que agradecemos, yo agradezco personalmente el que haya tenido esta iniciativa, en concreto organizar esta charla, que como después veréis es una charla realmente interesante por la relevancia de la persona que la va a impartir, el doctor Rafael López, y además por la relevancia del tema. Este es un tema realmente muy importante, muy novedoso y que nos va a aportar grandes soluciones a grandes problemas que tenemos ahora en el manejo diario del cáncer. Bueno, Rafael López López, la presentación me lleva a ser muy cortita porque es un buen amigo y, por lo tanto, hablar bien de un amigo parece vanidad y realmente no es vanidad. Rafael López es orensano, primer punto a favor. Nació en la comarca del Barco, segundo punto a favor. Nació en Vilamartín, tampoco de esa zona es el mejor pueblo, pero bueno, hay otros pueblos al lado de la montaña que son mejores, pero bueno, es una zona realmente interesante. Rafa López es un brillante oncólogo, un brillante y dedicado clínico a sus pacientes y además una persona que ha sabido demostrarnos que en la vida se pueden hacer cosas si uno tiene la capacidad y tiene la abnegación de planteárselas, si tiene fuerza de voluntad y capacidad de trabajo para llevarlas a cabo. Y además otra cosa muy importante. Hoy en día sabéis que vivimos en la cultura del equipo. Es imposible hacer nada si uno no se rodea de un equipo. Y un equipo no funciona si no hay alguien que tiene capacidad de liderazgo. Y en esto Rafa López también ha demostrado que es una persona con capacidad de liderazgo. No solamente para formar el equipo que ha formado, no solamente con oncólogos, porque como jefe de servicio de oncología parece que es fácil formar un equipo oncológico, pero además se ha rodeado de investigadores, de biólogos, de matemáticos, de farmacéuticos, de otra serie de profesiones que, de manera natural, si no hay un líder que los aglutine, no sería capaz de hacer coexistir ese equipo. Bueno, con ese equipo, Rafa López ha demostrado que en unos tiempos difíciles en lo general, pero especialmente difíciles en la investigación, España no somos un país que nos caractericemos por tener una gran vocación investigadora. Realmente la inversión pública, esto no es una crítica, esto es una realidad en nuestra cultura. La inversión pública en investigación realmente no es muy importante. Y Rafa López ha sabido buscarse la vida, pero de una manera realmente hábil, y ha formado un equipo de investigación realmente importante. Por lo tanto, doble vertiente, clínica e investigadora. De ahí que todo lo que hace en el plano de la investigación tiene una traducción rápidamente aplicable a sus pacientes, porque los pacientes los tienen al lado, un piso más arriba. Bueno, hoy de lo que nos va a hablar es de un tema que en el campo de la oncología es un tema realmente relevante. Una de las limitaciones que tenemos en la oncología es la capacidad de diagnosticar a los pacientes. Diagnóstico con oncología significa saber que el paciente tiene cáncer y no solamente saber que tiene cáncer, sino saber qué tipo de cáncer y no solamente qué tipo de cáncer, sino saber a lo largo de la evolución del paciente si esas células tumorales van cambiando y si van cambiando, si podemos atacarlas con tratamientos aplicados específicamente a ese paciente en ese momento evolutivo. Eso con los sistemas tradicionales de diagnóstico no es posible. Y sí va a ser posible con este sistema de diagnóstico que es la biopsia líquida. Rafa ha sido uno de los pioneros en introducir esta técnica, no solamente en España, yo diría que, y esto de verdad que no es vanidad, creerme, no solamente en España, también fuera de nuestras fronteras, por supuesto en Galicia. Y una vez que esto se pone en marcha hay que mantenerlo. Y para mantenerlo volvemos a lo que os comentaba antes. No es posible atender en nuestra situación económica todas las iniciativas, por interesantes que sean, y por lo tanto a veces es necesario buscar la manera de encontrar fondos para mantener este tipo de iniciativas. Hoy Rafa lo que nos viene a contar es, por un lado, lo que es la biopsia líquida,
y por otro lado nos viene a presentar su campaña de micromecenazgo, que no, no es otra cosa sino de pedir dinero para mantener su equipo y su investigación. Nunca cumplo lo que prometo y, por lo tanto, no es hidrobreve, pero estad atentos a lo que nos va a contar Rafa, porque realmente va a ser muy interesante. Rafa, muchas gracias por estar aquí y aquí tienes a tu público. Bueno, es un amigo. Pero lo cierto es que aquí en Orense tenemos la suerte de tener un equipo de oncología médica que es una maravilla. Y lo digo totalmente en serio y no por agradecimiento a las palabras que me ha dado. También estoy muy, muy contento de estar rodeados entre amigos. El director del periódico, la gerente del complejo hospitalario, el doctor Ovidio, que de pequeño ya estuve yo en su consulta como paciente cuando era estudiante. Y también está el presidente del Club Deportivo Orense, que nos está ayudando muchísimo, como todo el fútbol gallego. A Lucho, que no lo había visto, y Miguel Aval, que es el jefe de laboratorio, que después vendrá conmigo a contestar algunas preguntas. Voy a presentar un vídeo inicial. Revisión de empresa. Que va a contar un poco por qué es esta campaña. A médica deuse conta de que había algo raro ahí, porque tiña un bulto nunha mama, mandoume por urxencias. Enseguida me fixeron todas as probas. E ao cabo de 2 semanas xa sabía o diagnóstico. A miña percepción sobre o cancro cambiou no sentido de que eu, como era bastante xoven, pensaba que eso só lle pasaba a xente maior ou a fumadores, a xente que tiña unha vida pouco saludable, pero eu nin era fumadora, nin consumía moito alcohol, facía deporte, levaba unha vida sana, entón aí descubrín que ter un cancro lle pode pasar a calquera e a calquer idade. Necesitamos unha oncoloxía máis precisa porque hai certos tratamentos que funcionan con un tipo de paciente pero non funciona con outro. Entón, se avanzamos nese camiño, teremos terapias moito máis personalizadas e máis eficaces. Con respecto á investigación, nos avances no tratamento oncolóxico, eu creo que estou viva gracias a ela. Apoiar a investigación contra o cancro significa apoiar vida, podelle pasar a calquera, e o compromiso de hoxe seguro que revirte en nós o día de mañá. Aproximadamente o 25% das mortes do noso país débense ao cancro. Actualmente existen máis de 1,5 millóns de pacientes diagnosticados e esta cifra aumenta anualmente con 200.000 novos casos. Ademais, por desgracia, estímase que estas cifras incrementaránse nun 70% nas próximas décadas. Oncomed é o Grupo de Oncología Médica Translacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Conta con 13 oncólogos e outros 50 profesionais de distintas disciplinas, psicólogos, enfermeiros, auxiliares, biólogos, químicos, entre outros. Un grupo de investigación de vanguarda que desde Galicia loita contra o cancro, capitaneado polo doutor Rafael López. Precisamos moita máis investigación. Precisamos conocer os mecanismos íntimos polo que se produce o cancro. E, sobre todo, precisamos ferramentas que nos digan como está o cancro en todo momento. A biopsia líquida consiste en extraer un pouco da sangre do doente e nesa sangre poder estudiar todas as características do tumor nese momento, no momento en que facemos o análisis. Como se pode ver, é un método moi pouco agresivo que se permite repetir moitas veces e que vai a permitir estudiar profundamente como é o tumor para atacarlo mellor. Ca oncoloxía de precisión soñamos con acabar co cancro dunha vez para todas.
Dende o Grupo de Oncoloxía Médica Transnacional, Oncomed, queremos levar a cabo un proxecto de investigación que vai ser pioneiro en España e en Europa. Este proxecto de investigación ten como objetivo coñecer mellor os tumores analizando as células tumorais e o material xenético que está na sangre dos doentes. Para levar a cabo este proxecto, precisamos financiación para adquirir equipamento, para contratar un investigador e para sufragar o costo do análisis de máis de 300 mostras procedentes de toda Galicia. De ser capaces de conseguir levar a cabo este proxecto, poñeremos a Galicia na vanguarda da investigación a nivel nacional e a nivel europeo. E o que é máis importante, daremos un pasiño moi importante para conseguir a oncoloxía de precisión, a oncoloxía que permitirá mellorar a calidade e a esperanza de vida dos pacientes galegos. Grazas á investigación, estamos logrando grandes avances na loita contra o cancro, pero aínda queda un longo camiño por recorrer. Por iso necesitamos o vosso apoio, para recadar 500.000 euros e levar a cabo o proxecto de investigación en biopsia líquida, e así situar a Galiza na vanguarda da loita contra o cancro. Se queres colaborar, podes chamar ao número de teléfono que aparece en pantalla ou entrar na web oncomed.es. Aí atoparás diferentes formas de participar con nós. Esperámoste. Bueno, primeiro, quenes somos? Ya el doctor García Mata un poco lo dijo. Somos un grupo de médicos, de biólogos, farmacéuticos, enfermeras, químicos, gente que trabaja en el hospital en un ambiente de medicina y de investigación. Esos ambientes no son muy frecuentes en nuestro país, pero es lo habitual en el mundo occidental. En el mundo occidental, cuando hablo de mundo occidental, me refiero a los países al norte de los Pirineos y a Estados Unidos. En los hospitales hay unidades de investigación que generan mucha ciencia y favorecen que pase rápido toda esa ciencia al paciente, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Pues nos dedicamos al cáncer. Mata, como su equipo, como todos nosotros, llevamos ya 20 y tantos, 30 años tratando enfermos de cáncer y tenemos la fortuna ya de empezar de ver los cambios que ha habido. En estos años ha habido muchísimos cambios que a veces no nos damos cuenta porque en la realidad todos queremos mucho más, ¿no? Y esos cambios, ¿qué vienen? Vienen de la investigación. Cuando yo empecé a estudiar el cáncer, todas las células del cáncer, el cáncer son células que se vuelven locas, que empiezan a crecer, empiezan a invadir el resto del organismo y crean metástasis y terminan por matar a la gente, ¿no? Pues el simple hecho de que nosotros, yo estudiaba el cáncer como todas las células iguales, como se ve en la imagen los coreanos, que son todos bajitos, todos tienen la misma cara y todos tienen un uniforme, pues así estudiábamos nosotros el cáncer. Así entendíamos el cáncer. Hace 20 años, no hace tanto tiempo. Hoy en día lo entendemos de una forma totalmente diferente. Entendemos que cada célula de estas es diferente de la de al lado. Que las metástasis son diferentes de los tumores primarios. Que las metástasis entre sí son todas diferentes. Que es un poco como los que estamos aquí en esta sala. No hay dos iguales. No hay dos corbatas, no hay muchas corbatas, pero no hay dos corbatas iguales. Dos chaquetas iguales, dos zapatos iguales. Todos somos diferentes. Las células son las células tumorales, las células malignas, también son diferentes. ¿Y por qué nos preocupa? Es la enfermedad que más preocupa en el mundo occidental. El antiguo presidente de Estados Unidos, Obama, hizo una encuesta hace un año y medio y vio que el mayor problema de sus votantes era el cáncer. A partir de ahí hizo un plan especial para intentar, fue el plan de la medicina de precisión, que el objetivo principal era el cáncer y la diabetes, o es el cáncer y la diabetes. No sé ahora Trump cómo lo manejará eso.
Y en Galicia, 13.000 casos nuevos al año. 13.000 en Galicia. 200.000 en España. Cerca de 14 millones en todo el mundo. Y no nos vamos a deprimir, pero una de cada tres mujeres va a tener un cáncer. Y uno de cada dos varones vamos a tener un cáncer a lo largo de nuestra vida. No vamos a morir de un cáncer, sino vamos a tenerlo. ¿Y cuáles son los tumores más frecuentes? Yo creo que ya casi es público, ¿no? Esta es la incidencia de los tumores más importantes. Quizá los cuatro primeros son los... ¿algo se mueve? Los cuatro primeros en varones y los cuatro primeros en mujeres son los responsables de la gran mayoría de los tumores. Evidentemente, cánceres hay en todos los sitios y puede haber en cualquier parte del cuerpo. Y esta es la evolución. Todos tenemos la sensación de que el cáncer está aumentando. Está aumentando en números absolutos porque el mayor condicionante del cáncer es la edad. Cada vez, afortunadamente, cada vez somos mayores. Y tenemos la fortuna de vivir en un país que nos permite ser mayores. Los países de África no tienen cáncer. Nosotros tenemos mucho cáncer porque llegamos a personas mayores. No morimos de jóvenes. Y la incidencia, a lo contrario de lo que la gente pensamos cuando estamos en la calle o incluso cuando estamos en la consulta, está disminuyendo ligeramente. Esto está ajustado por la edad. Cuando quitamos la edad como determinante, la incidencia del cáncer disminuye lentamente. Algunos tumores de forma espectacular. Este es el cáncer de próstata en varones por la campaña de screening. O el cáncer de pulmón en varones. No así en mujeres en nuestro país, que todavía sigue aumentando. Estos son datos americanos. Las mujeres en nuestro país están todavía aumentando la mortalidad por cáncer de pulmón, porque fuman más. Y esto quizá es el primer mensaje. ¿Y por qué es tan mortal el cáncer? Por las metástasis. Afortunadamente, y esto también ha cambiado en los últimos 20-30 años, el cáncer, el original, se controla en un gran porcentaje de casos. Nunca, en medicina no podemos decir nunca el 100%, pero estamos muy cerca. El tumor inicial lo controlamos. Pero hay algo así como popularmente se llaman las raíces que no controlamos y que esos son el responsable del 90% de los tumores. Entonces, está claro dónde tendremos que investigar o dónde tenemos que investigar a día de hoy. Porque del primario, por la sangre, las células se escapan del primario, van por la sangre, que no es un camino nada fácil para esas células, pero son células muy especializadas y generan metástasis en otros órganos. Es un proceso tan sencillo como ese y tan complicado. ¿Hay algo mayor, algo más grande que luchar contra el cancro? ¿Hay algo más grande que ayudar a los médicos e investigadores galegos que investigan el tratamiento? Yo pienso que no. Si tú piensas como a mí, pídote un pequeño esfuerzo. Ayuda o Oncomed de Santiago. Puedes salvar muchas vidas. Puedes salvar a tu vida. Evidentemente, esto nos ha planteado y un poco hemos tenido dos retos. El reto de seguir investigando en esto de la biopsia líquida, en esto del cáncer metastásico, de combatir las metástasis, que es el objetivo principal, por lo menos en este momento, de la investigación en biopsia líquida, y el reto de financiarnos, de conseguir dinero. Y para esto hemos lanzado esta campaña, que es novedosa en nuestro país, que no se ha hecho todavía
con frecuencia o realmente en círculos muy pequeños, pero hemos pensado que Galicia tiene que ser innovadora también en este campo y nos hemos tirado a la piscina, como se dice vulgarmente. ¿Y qué es la biopsia líquida? Ya lo he adelantado un poco. La biopsia líquida es, que hemos empezado a entender, relativamente reciente. Esto hace 20 años no lo sabíamos, ni se nos ocurría, pero de una forma reciente, que las células salen del primario y el único sitio que tienen para ir a producir metástasis es por las vías de comunicación. Y la única vía de comunicación que tenemos en el organismo es la sangre. Entonces, van a través de la sangre, es un terreno muy inhóspito la sangre, o sea, la mayoría de las células mueren, pero también es cierto que son células muy, muy malas. Las células malignas son muy malas y son capaces algunas de resistir muchas presiones o ataques de las células de defensa, etcétera, etcétera, y llegan y se implantan en otros sitios. Y ahí crecen y aparece otro tumor. Y así se continúa el proceso, porque de esas células se escapan algunas y van por la sangre y vuelven a generar otras metástasis. Y al final terminan por destruir al cuerpo, el huésped, donde están. Pero también hemos visto que en la sangre hay sustancias, el DNA, que es como el código, es lo que rige el funcionamiento de cada célula, que cuando se muere una célula, el DNA se fragmenta. Se quedan trocitos muy pequeños y va a la sangre y dura aproximadamente una hora y media, dos horas. Las células tumorales están también, como el resto de células, naciendo y muriendo y sueltan el DNA en la sangre. Pues hoy en día, con el avance de la tecnología, somos capaces de estudiar ese DNA, de estudiar ese código genético que tienen las células, incluidas las malignas, con trocitos muy pequeños. Y esto ha sido por un avance tecnológico, que antes era absolutamente imposible. ¿Y cuál es la dificultad para trabajar con la biopsia líquida? Aquí hay un fallo en la presentación y voy a tirarme aquí. Esta es la playa de... Esto es la playa de Samil. Tenemos aquí al presidente del Parlamento, el señor Santalices. ¿Dónde está mi hija Teresa, la de 18 años? Es imposible, ¿verdad? Nadie puede saberla. Yo creo que debe estar por ahí. Eso es encontrar una célula en la sangre de las pacientes. Ver dónde está mi hija. Pero mi hija está hablando por teléfono. ¿Alguien sabe con quién? Nadie. No le hemos encontrado a ella. Eso es encontrar el DNA. Imagínense la precisión con la que estamos, que es parte del conocimiento y parte de la tecnología. Antes ni se nos ocurría poder pensar en eso. Y esta es la mayor dificultad que tenemos. Tenemos una célula por cada 8 millones de células sanguíneas. ¿Y cómo trabajamos? Primero trabajamos en equipo. Somos médicos, biólogos, científicos, becarios, que estamos compartiendo un espacio y tenemos muchísimas facilidades para comunicarnos, inquietudes y tenemos muchas preguntas. Afortunadamente hay mucha gente joven que hace muchísimas preguntas. Y utilizamos tecnología moderna. No sale la... Se ha quedado bloqueado. Perdón. A veces la tecnología también falla, ¿eh? No.
Esta es algo de la tecnología que tenemos. Esta es cómo aparecen las células después de estar procesadas en esta máquina, que es extrayendo un simple tubo de sangre. Un simple tubo de sangre pasado por una tecnología muy sofisticada y con diferentes técnicas, encontramos una célula tumoral. Y ya podemos incluso hacer todo el análisis del genoma de esa sola célula tumoral. Pero también somos capaces de, y esto es relativamente novedoso, cultivar estas células, sacarlas de la sangre y cultivarlas en medios tradicionales de medio de cultivo. Incluso trasplantarlas o plantarlas en un ratón para que puedan crecer y que podamos seguir cómo evolucionan y estudiarlas profundamente. Porque lo que pretendemos es conocer qué es lo que va en la sangre para combatir las metástasis. Y vamos a intentar utilizar todas las tecnologías y todos los conocimientos que tengamos para conocer por qué se producen las metástasis y por cómo podemos combatirlas. ¿Cuál es el valor que tiene la biopsia líquida o que pensamos que tiene la biopsia líquida ahora para los oncólogos, para los de Orense, para los de Vigo, para los de Cuenca o para los de Santiago? Pues ahora mismo estamos en esta pequeña etapa. En lo que es asistencia clínica estamos iniciando aproximadamente, yo calculo, un 1% de su potencial. O sea que estas técnicas van a revolucionar completamente la medicina de futuro. De hecho, son la herramienta principal para medicina de precisión, para la oncología de precisión. Y estamos empezando a seleccionar el mejor tratamiento. Porque hasta ahora lo que hacíamos era la medicina clásica. Teníamos un grupo de pacientes, le dábamos un tratamiento y observábamos qué pasaba. Unos iban bien y otros no iban tan bien. Pero no teníamos forma de inducir más. Ahora tenemos que estudiar el tumor perfectamente. Tenemos que estudiar al paciente y después, o tendremos, mejor dicho, que estamos todavía empezando, tendremos que estudiar el tumor, tendremos que estudiar al paciente y después tendremos que ir al armario de las medicinas a elegir la medicina que mejor le va a Pepe o la medicina que mejor le va a María. Incluso sabiendo que Pepe y María tienen el mismo tumor a día de hoy, pero igual tienen diferente tratamiento. Pero tenemos un futuro inmenso. Desde ver cómo va el tratamiento, hasta ahora dábamos un tratamiento y hacíamos un TAC y veíamos más o menos cómo podían ver. Algunas de estas técnicas en una semana, 15 días, ya empiezan a decirnos si va a responder o no va a responder ese paciente. O sea que adelantamos muchísimo tiempo. Tenemos datos de pronóstico, tenemos datos de diagnóstico temprano, porque claro, estamos hablando de cantidades muy, muy pequeñas. El tamaño que vemos hoy en día clínicamente es 1 centímetro cúbico, que es el tamaño de una uña, más o menos. Eso son 1 billón de células. Y con técnicas de estas de biopsia líquida estamos midiendo incluso 10 células. O sea que la distancia es tan grande que podemos empezar a utilizar técnicas realmente efectivas de ese sueño que todos deseamos, que es el diagnóstico precoz, inicial, cuando todavía no hay metástasis. Y nos va a permitir hacer más ciencia sobre el propio tumor, generar nuevas hipótesis, nuevas ideas que nos permitan todavía avanzar más. Porque es una herramienta muy fácil, es sacar un poco de sangre y analizarlo, con técnicas muy sofisticadas, es cierto, pero relativamente sencillo. ¿Y por qué hacemos
de campaña. Porque queremos, y esto es un ofrecimiento a todo el mundo, queremos que Galicia sea pionera en biopsia líquida, en medicina de precisión, en oncología de precisión. Queremos hacer descubrir nuevos marcadores, nuevos tratamientos y al final queremos darle a cada paciente el mejor tratamiento posible que tengamos. Y queremos hacerlo extensivo a todo Galicia. Para eso calculamos 500.000 de euros, que parece mucho, pero que en esto de la ciencia no es mucho. ¿En qué lo vamos a utilizar? En dos equipos muy sofisticados, uno para estudiar y aislar las células tumorales que comentaba antes, esas que van por la sangre, y otro equipo también muy sofisticado para recoger esos trocitos de DNA y analizarlos. En un técnico laboratorio y claro, en analizar 300 o 400 pacientes para realmente demostrar que esto puede ser eficaz. Cada análisis de estos a día de hoy está muy próximo a los 1.000 euros, o sea que parece que es mucho dinero, pero es, evidentemente en un futuro se va a abaratar todas estas técnicas. Es así de caro porque están en el terreno de la investigación. ¿Y a quién puede beneficiar? Pues nos puede beneficiar a todos. Cuanto antes, está claro que la investigación es el futuro y los países que más investigan son los que mejor futuro tienen. Cuanto antes lleguemos a estas técnicas va a ser mucho mejor para todos los gallegos y para todos los españoles. Y fundamentalmente a los pacientes que vayan a tener enfermedad en unos años. O sea, cuanto antes estemos realmente en la medicina de precisión, vamos a utilizar mejor los fármacos, a tener menos toxicidades y sobre todo a tener mayores éxitos, ¿no? Y el segundo objetivo es concienciar a los gallegos y gallegas de que tenemos que cambiar el chip, de que tenemos que aportar nuestro dinero para investigar. Esto lo hemos discutido miles de veces. En ambientes de investigación, incluso de investigación clínica, nos estamos quejando continuamente de que no tenemos dinero. Que es cierto, tenemos poco dinero, pero casi no hacemos nada los científicos por buscar más dinero. Sí, hacemos proyectos y aplicamos a los proyectos, pero no hacemos nada de movilización y de concienciación. Y nosotros observamos otros países. Los países de nuestro entorno para arriba, sobre todo Estados Unidos, genera una cantidad de donaciones inmensa. Pero sin ir tan lejos, los países de un poco más arriba también. Holanda, Suiza. ¿Dónde está España? Ahí, en la cola. Si miramos un poco más los datos, esto es el Reino Unido, y no hago política con el Brexit, no, eso no es Inglaterra. El Reino Unido es el mayor ejemplo europeo. Esto es la investigación biomédica en Inglaterra, que es en números absolutos unos 4 o entre 4 y 6 veces superior a nosotros. El 42% está
financiada por donaciones de los ciudadanos ingleses, de forma voluntaria y libre, pero donde se implican organizaciones, allí llaman Caritas, pero es por problema de traducción, que aquí no suena bien eso, pero es mecenazgo. La gente voluntariamente dona una cantidad, la que quiere. España, menos del 2%. Menos del 2%, no hay datos de Galicia, pero menos del 2% de la investigación biomédica en España proviene de fondos, de donaciones. Entonces, también nos hemos dado cuenta de que hay beneficios fiscales. Y estos son los beneficios fiscales que hemos observado. El 75% de las donaciones individuales de menos de 150 euros. Y las empresas también tienen un beneficio importante de un 40 o un 30% de deducciones fiscales. Y ya para terminar, ¿cómo se puede colaborar? ¿Cómo cada uno de ustedes puede colaborar? Hay folletos informativos, pero con una cuenta bancaria. Por favor, si alguien utiliza la cuenta bancaria y dona más de 100 euros, que se identifique, que si no nos vuelve loco el Ministerio de Hacienda, con un simple SMS. ¿Tienen problema los que tienen solo móviles de R? Porque no entra en la plataforma esta. No estoy haciendo campaña, pero no tienen este sistema. Y a través de la página web, ingresando con una tarjeta de crédito. Y también, y esto es importante como ciudadanos, difundiéndolo al resto de compañeros, de vecinos, de parientes, para dar a conocer esta iniciativa y también para cambiar un poco la forma que tenemos de pensar, ¿no? Y ponernos en el mundo occidental. Y con técnicas también modernas, que nuestros hijos, por lo menos mis hijos, manejan mucho, mucho mejor que yo, ¿no? Con Facebook, Biopsia Líquida colabora, o con Twitter, que twitter.com/biopsia-líquida. Colabora con Comer na campaña sobre a biopsia líquida. Con pouco que fagas, será de gran axuda para todos. Necesitamos a túa colaboración para seguir avanzando na investigación da biopsia líquida. Axúdanos a salvar vidas. Contra o cancro, todos xogamos no mesmo equipo. Y dejo esta ya como última y quiero agradecer primero a los medios de comunicación que se están volcando con nosotros. Quiero agradecer a todos los personajes públicos, visteis ahí de diferentes profesiones que también nos están ayudando a difundir y a promocionar esto. Quiero agradecer especialmente al mundo del fútbol, que todo el fútbol gallego nos va a apoyar en esta campaña. Y sobre todo quiero agradecer a todos los ciudadanos gallegos como ustedes, y a ver si somos capaces entre todos de cambiar un poco la mentalidad y aprendemos a invertir en ciencia, que es la que nos pondrá un futuro mejor, si no para nosotros, para nuestros hijos. Muchos pocos y muchas. Momento. Ah,
Agora ti tamén podes axudar e poñer o teu graniño de area. Apoia un comet. Ah, que non coñeces a biopsia líquida? Pois é un proxecto extraordinario na loita contra o cancro. E necesita o apoio de todos nós. Eu xa estou entregado. Veña, anímate, solo faltas ti. Este é o que máis me gusta a mí, el Tellado. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguna pregunta? Yo quería hacer una. Vamos a ver. Muchas gracias por tu clara, muy clara disertación. Vamos a ver, los que somos sanitarios lo comprendimos muy bien, yo creo. Los que no están en el mundo sanitario quizá no tanto, pero en todo caso ha sido muy, muy clara. Decía don Gregorio Marañón que enseñarme, ayudadme a comprenderlo y os lo explicaré mejor. Si lo he comprendido, me puedo explicar mejor. Cuando se realiza la técnica de la biopsia líquida y se detectan, se captan las metástasis y las células cancerígenas, no cabe duda que ya estamos en un estadio avanzado o semi-avanzado. Quiero decir que ya hay un tumor primario, un tumor primitivo, y que cuando nosotros hacemos ese diagnóstico con biopsia líquida puede haber ya metástasis que están totalmente incrustadas en cualquier órgano, ¿no? Entonces, mi pregunta es una técnica que detecta ya células cancerígenas, que hay un tumor primitivo, con lo cual hay, y queda la segunda parte, que es la investigación en el tratamiento, porque después, como tú bien dices, hay que aplicar el tratamiento ideal para el diagnóstico que se haya hecho de un tumor que ya está incrustado. Por lo tanto, mi pregunta es, esto lleva aparejo la investigación del tratamiento también, diagnosticado, ¿no? Claro, claro, claro. Es una pregunta muy, muy buena. Nosotros partimos de la base de que lo primero es la información y siempre ocurre así. Cuando nosotros tenemos un objetivo claro, después de descubrir ese objetivo, se descubren muchos fármacos para combatirlo. El problema que teníamos hasta ahora es que no teníamos información de cómo, cuáles eran las células responsables o los mecanismos responsables de que escapándose de aquí del pulmón apareciese en el hígado. Y todo eso nos lleva a buscar nuevos tratamientos. De hecho, en el ratoncito este que trasplantamos células tumorales sacadas de la sangre y que crecían en siguientes generaciones de ratones, estamos probando fármacos para ver si en ese tumor somos capaces de conseguir respuestas. Pero yo, por lo menos mi visión, no sé el doctor García Mata, si cuando tenemos claro un objetivo, tenemos claro, digo, el mundo tiene claro un objetivo, rápidamente se consigue, en la mayoría de los casos. Y después, no es cierto, y esto es un poco contradictorio, que habiendo células en la sangre, que todas sean responsables de metástasis. Eso es un campo que todavía estamos estudiando. Pero ya sabemos que un tumor primitivo de 10 células es capaz de producir metástasis. O sea que ya empezamos a llamar, y esto ya es meterme quizá en mucha profundidad, células diseminadas tempranas cuando aparecen en los tumores iniciales o células diseminadas tardías cuando ya aparecen en tumores más grandes. O sea que los mecanismos estos de la metástasis todavía nos queda mucho por conocer. Y sin duda alguna, esto tiene dos aplicaciones. La aplicación inmediata que vamos a tener en los próximos años de poder elegir el mejor tratamiento o de ver si responde el paciente. Y la otra aplicación es de profundizar, de tener más información para obtener mejores herramientas. Bueno, yo felicitarte por la magnífica charla y además por este fenómeno curioso que planteas, que es muy común en otros países y que aquí pues, nos llama la atención a los propios médicos, ¿no?
la pregunta que te iba a hacer prácticamente yo creo que casi la has contestado ahora. Es decir, el hecho de encontrar ADN en la sangre de un tumor procede de células muertas. ¿Eso quiere decir que se va a producir la metástasis o no siempre se va a producir la metástasis? El hecho de encontrar ADN del tumor en la sangre es casi patognomónico, o sea, casi dice el 100% de que hay un tumor en el cuerpo, no una metástasis. El hecho de encontrar células tumorales es muy indicativo de que puede haber metástasis. Es prácticamente así. Sí, muchas gracias por la exposición tan clara que nos acabas de dar. Yo quería preguntarte algo concreto con respecto al diagnóstico precoz, ¿no? Hemos hablado mucho de metástasis, de tratamientos selectivos o individualizados para cada tumor, pero ya en fase metastásica, ¿no? Que es cuando ya está el cáncer pues, en un estadio muy avanzado, pero la utilidad de la biopsia líquida en el diagnóstico precoz de cualquier tipo de cáncer que podamos tener, ¿nos podías adelantar algo al respecto? Se están empezando a escribir los primeros proyectos de investigación en ese terreno. Mi opinión es que es un campo va a ser un campo muy fértil para esto, que va a popularizar la biopsia líquida, pero yo creo que todavía necesitamos un poco más de tecnología más profunda para poder llegar para que sea realmente efectivo. Las campañas actuales de diagnóstico precoz no son ideales. No son ideales. Cometen muchos fallos y hemos visto que el screening del cáncer, el cribado del cáncer de próstata en Estados Unidos ahora se ha abandonado. Periódicamente hay algún artículo que cuestiona el screening del cáncer de mama. Son groseros. Son las tecnologías que tenemos hoy en día. O sea, no es que vayan bien o vayan mal, es que es lo que tenemos. Estas tecnologías, que son mucho más de futuro, son mucho más finas, mucho más precisas, pero todavía le falta un poco más. Buenas noches, Rafael. Muchas gracias por la presentación. Que nadie me entienda mal, yo no soy político, soy apolítico, no tengo nada que ver. Pero lo que veo es que la charla fundamentalmente es para venir a recaudar o intentar recaudar fondos para hacer una cosa muy buena. Yo entonces me enfada muchísimo que esos 500 millones, que yo lo traduzco en 5 Ronaldos, que es lo que vale la prima del señor Ronaldo de fútbol, eso es exactamente la mitad de lo que se pierde todos los años en las televisiones públicas regionales. Este es un país de coña. Hay un librito de un tal Durán, que es un colega nuestro de Lugo, que es cirujano vascular, que dice España, una colmena insostenible. Y es insostenible porque hay muchos zánganos y compara al político con el zángano. Entonces, toda colmena que pasa de 100 zánganos, no, de un zángano por cada 100 obreras, se va a la porra. Y en este país la tasa es de 5 veces mayor, 500 5 zánganos por cada 100 obreras, es decir, 5 veces más que en Alemania. Vengo a decir esto porque estáis intentando recaudar fondos, pero es facilísimo si se consigue quitar estas cosas. Otra manifestación es que, ¿por qué en Galicia y por qué no se hace a nivel nacional? Es decir, tú tienes una cosa muy buena, tienes a Carracedo al adicto allá en Santiago, es decir, que la genética, que él es probablemente la persona más influyente, no en genética habitual, sino en la genética forense. Pero, ¿por qué tiene que ser precisamente aquí en Galicia, cuando es una comunidad pobre? Hay 17 autonomías, con 17 ministerios de sanidad, y todos con unas desigualdades tremendas. Es
decir, vengo a decir esto, que no sé si habéis pensado de que ya que hay un gallego ilustre, que no es gallego, que es de León, Amancio Ortega, ¿por qué no habláis con él? Y yo felicitarte por la iniciativa, pero creo que una iniciativa en una región depauperada como es la gallega no es exactamente el sitio, quizás tenía que ser a nivel nacional, pero alguien tiene que empezar. De todas, todas, te agradezco muchísimo y perdóname si... Empiezo por la segunda. Lo de Galicia está claro. Somos gallegos, vivimos en Galicia, trabajamos en Galicia, incluso nos llevamos bien en Galicia y pretendemos... esto también pretende próximamente... Si tenemos unos resultados medianamente aceptables, abrirlo al resto de hospitales, porque esto hay que expandirlo rápidamente. Nos pareció más adecuado apostar por Galicia. Bueno, porque no tenemos capacidad de llegar a Murcia o a Valencia. También es una primera experiencia que hay, y en esto también Galicia es innovadora, ¿no? Sobre la primera, y sin hacer política, hemos estudiado perfectamente cómo son los datos de nuestro entorno, y la inversión pública en investigación, que no es la ideal, hay que reconocerlo, pero no está muy separada de las medias de nuestro entorno. Hay países que tienen bastante más, como puede ser Suecia, pero hay países que tienen menos, como es Holanda. O sea que, digamos que podría mejorar, pero no, y no quiero echar flores a nadie, pero son los datos crudos, sin ser político. La inversión de las empresas en investigación, en su propia investigación en España, es ridícula. Ridícula. Y el mecenazgo, tanto en ciencia como en cultura, es, sinceramente, para darnos vergüenza. Y yo creo que esto es que los ciudadanos, como ciudadanos, cambiemos un poco el sino de estos tiempos, porque si no, no vamos a salir. Vamos a criticar a los políticos, vamos a criticarlos. Pero también tenemos que vernos como ciudadanos. ¿Por qué los ingleses tienen tanto dinero? Ese 42% son, que yo no sé calcularlo, 1.200 billones de libras. 1.200 billones de libras al año. Cada ciudadano inglés, no, cada no, todos los ciudadanos ingleses invierten en investigación, en medicina. Y yo creo que, además, mirando qué países son los que más donan, también vemos qué países son los que más investigan. Hola, buenas tardes. Bueno, Rafa, yo sí quiero felicitarte porque hayas tomado esta iniciativa en Galicia, y quiero felicitarte también porque inicies tu campaña en Ourense. Ourense es una ciudad generosa y seguramente dará la talla. Yo opino que el mecenazgo, tanto en investigación como en cultura, es algo estupendo no solo por lo que aporta, sino que en la medida en que tú te implicas en un proyecto, quieres ese proyecto. Las personas que invierten en arte aman al arte, y las personas que invierten en investigación aman la investigación. Pero bueno, mi pregunta es muy sencilla. He visto que has empezado, o sea, que lleváis un año trabajando en esto y has empezado concretamente en cáncer de colon. Yo no sé si es porque la biopsia líquida no sé si es más eficiente, más efectiva en algún tipo de tumores, o simplemente ha sido casual porque estadísticamente es muy numeroso. Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre los marcadores tumorales y la biopsia líquida para el pronóstico evolutivo de algunos tumores?
Gracias. Empiezo por la última también. Los marcadores tumorales tienen muy poca eficacia. Es tecnología del pasado. Es el teléfono ese, como las centralitas. Yo todavía me acuerdo de tener que llamar a la centralita para que me pusiera en el pueblo con otro. O sea, hoy en día estamos todos con estos teléfonos inmediatos y si no contesta, si yo llamo a mis hijos y no me contesta, me enfado ya. O sea, o no me devuelve la llamada inmediato. Es otra, una cosa que yo creo que vamos a abandonar en la mayoría de los casos rápidamente. No sé si el doctor García Mata coincide conmigo, pero es una tecnología muy antigua que no vale. Y después, sobre la introducción, la introducción en los tumores está dependiendo mucho de tratamientos específicos que tengan un marcador y que seamos capaces de encontrarlo en la sangre. Y eso es mucho casualidad. Empezó con el cáncer de colon porque hay un fármaco que se puede dar a unos pacientes y a otros no, y ese fármaco las mutaciones, las alteraciones esas en el DNA se ven muy fácil en la sangre. Va a haber otros tumores como el cáncer de pulmón, que también se está utilizando, que incluso nos va a permitir ver si crea resistencias o no. En el cáncer de mama se va a producir un fenómeno parecido. O sea, eso se va incorporando según vayamos descubriendo cuáles son las mutaciones correspondientes y los fármacos que sean adecuados para esas mutaciones. Y es un poco el proceso. Por eso es bueno que haya muchos centros investigando en el mundo en esto, porque va a permitir abarcar mucho más el espectro de todas las mutaciones, que son inmensas. Yo, en primer lugar, quería decirle que suscribo al 100% lo que opina usted sobre el tema de investigación y desarrollo. No solamente en lo que es medicina, sino en todos los ámbitos de la ciencia. En segundo lugar, quería decirle que 500.000 euros tampoco me parecen mucho. Y en tercer lugar, quería hacerle la pregunta. Bueno, tengo que pedirle disculpas por si lo que le pregunto pues no deja de ser una tontería. Entiendo que con la biopsia líquida ustedes discriminan, son capaces de discriminar dónde está el tumor, en qué zona está. Y la segunda pregunta es, cuando no está el tumor, es decir, cuando está extirpado el tumor y quedan células por ahí que en algún caso se detectan, como por ejemplo, decía usted que no, pero por ejemplo, puede que no. En el cáncer de próstata, por ejemplo, está el marcador tumoral, el PSA, que sí es indicativo después, aunque no haya próstata, aunque esté extirpada la próstata, sí va marcando y es un indicio de que puede, o sea, de que quedan células por ahí, aunque a lo mejor no se hayan ido. La biopsia líquida después, extirpado el tumor, sigue siendo, es decir, sigue cumpliendo la misión, es decir, ayuda a lo que es el tratamiento después de haberse extirpado el tumor. Sí, en un primer momento, quizá cuando hablaba de los marcadores tumorales, el PSA, cuando haya cáncer de próstata, que es un marcador y que es un método malo, no es un buen método, pero bueno, es lo mejor que tenemos y se puede asimilar. Pero en un futuro se van a utilizar técnicas de estas que van a decir si hay tumor o no. No me atrevo a decir si va a localizar el tumor, sobre todo cuando hay muy pocas células. 10 células es como encontrar a mi hija en Samil, ¿no? Quizá otra tecnología pueda llegar ahí, pero todavía eso es muy, muy, muy de futuro y nos va a permitir saber qué tratamiento va a ser adecuado para ese tumor y si ese tumor está respondiendo a ese tratamiento o no. O sea que nos va a dar muchísima más información que la que tenemos hoy en día, que es bastante grosera. Es la mejor que tenemos. Y como empecé la charla,
la oncología de hace 20 o 30 años a la oncología de hoy ha cambiado de la noche al día, pero nos queda todavía mucho. Sí, buenas tardes. Primero, bueno, felicitarle por la iniciativa y la valentía. Soy Ludo Porto. Por la iniciativa y la valentía de llevar a cabo esta petición de mecenazgo y de involucrar a la población en general, a la población normal, a los ciudadanos normales, como yo estamos hoy aquí, en invertir en investigación para que en un futuro nos podamos beneficiar nosotros mismos. Y al hilo de las preguntas un poco que se le acaba de hacer aquí el compañero y que se le estaban haciendo, para los que somos ajenos a la medicina, es decir, para los que quizá nos cuesta más ponernos en la situación de lo que estamos hablando, usted comentaba en una parte de la conferencia que esto era muy importante, en que el tumor, digamos, cuando tenemos un tumor primario, pues si lo tenemos localizado, casi hoy en día con los avances que tenemos, los tratamientos que tenemos, no es un problema, y el problema está cuando migra y hay una metástasis. La pregunta concreta es, si los marcadores tumorales están casi en desuso y usted dice que es una tecnología que es tendente a desaparecer, ¿la biopsia líquida nos ayuda antes a detectar, o sea, nos puede servir como una prueba para detectar si hay posibles células ya en alguien que no muestre síntomas de un tumor primario? Es decir, puede ser un screening en la población normal, y si aparece el tumor primario, porque todos sabemos que hay zonas del cuerpo donde es más fácil que nosotros mismos nos detectamos un problema, y en ese momento no se ve metástasis, ¿nos sirve también como un control, digamos, para saber qué evolución va a tener desde nuestro tumor primario a la posible metástasis en el tiempo? Es decir, ¿nos va a ayudar a hacer un screening de nuestra propia enfermedad? Claro. Eso nosotros lo llamamos detectar recurrencias o ver la carga mínima residual que los hematólogos ya vienen hace tiempo utilizando, ¿no? También con análisis moleculares, que esto al fin y al cabo son análisis moleculares. La contestación es sí, pero falta más, un poco más. Primero vamos a ir, a lo gordo, ¿no? A la enfermedad metastásica, que es la tecnología que hoy en día tenemos, nos va a permitir rápidamente trabajar en ese terreno. Cuando tengamos una tecnología más precisa, que la vamos a tener sin duda, iremos a hacer diagnóstico precoz, detectar enfermedad residual o incluso situaciones más preventivas, evidentemente, sin duda. Bueno, eu non che vou facer ninguna pregunta. Ninguna pregunta, porque a mesa de clínica non sei, pero sí quería felicitarte por a iniciativa. Ti sabes que eso vai a ter éxito. Ti, como bon ourensán, e ademais sabes, como xa se comentou aquí, que Ourense é generosa, eu creo que vas a ter moito éxito por varias razóns. Unha delas, a xente fíase de vos. E iso é moi importante. E hai moita xente que ten depositadas moitas esperanzas en vos. E aquí incluyo o Servicio de Oncología de Ourense, o teu servicio, o Servicio de Oncología do Clínico, porque eu sei o que fala a xente de vos. E fala de que vos tendes un algo especial, porque estades tratando cunhas personas nunha situación de desamparo. Ese é o que se fala e o concepto que teñen de vos. Porque non escoite ainda a nadie que puxera en entredito nin o teu servicio, nin o servicio do Dr. García Mata. Por tanto, estou convencido de que vades a ter éxito nesta empresa. E a máis é un asunto moi importante, como dixen antes, pon a xente que está esperando a que ten moita confianza en vos. Por tanto, eu anímote a que sigas, alegro-me de que o fagas en Galicia, e se podes exportar o modelo, exporto. Nos, o que aquí, o que che podemos tributar, é un gran aplauso, que vos lo merecedes. Eso é o que...
Bueno, pues moitas gracias. Isto debe ser unha obra de todos os galegos. Debemos, eso sí que debemos exportalo unha vez que o teñamos feito. Debemos exportalo a todo o país, ser exemplo de pueblo que invierte en ciencia e en cultura. Gracias por a súa presencia.